Bienvenidos y feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz fiestas, que se siente en el aire esta maravilla que tenemos. Hoy vamos a hablar de la miel. La miel, que es un producto tan natural como puede ser natural el gesto que hacen las abejas cuando van cerca de una flor, a tocar el polen de una flor. Es un producto maravilloso. Y ese producto maravilloso, hoy la chef del Mandil lo va a utilizar con un animal estupendo, dulce y que da una carne a esta también, pero muy buena. Aquí, en Saber del Sabor, hablamos de la miel. ¿Quieres tú saber cocinar? ¿Quieres tú saber del sabor? Quiere marinar con pasión cada plato y cada vino. La gastronomía será una cosa fácil para ti, aprendiendo tú con amor el saber del sabor. Qué maravilla nuevamente, qué verdad, mi gente. Seguimos con estas recetas navideñas y también con esta fiesta navideña. Entonces, ¿qué me queda decirle? Muchos pasamos por muchas situaciones, aparte del COVID-19 o el COVID-21 o el COVID-20, porque le pusieron COVID-19, pero ya vamos por el COVID-21. Pero nada, mi gente, a sacar fuerza, y nada, pedirles a Dios que esos retos que vengan, vengan con un poquito de alegría. La chef del Mandil entra en sus hogares nuevamente, póngase el mandil y saque el chef que lleva adentro. Aquí vamos de nuevo, mi gente, y vamos de nuevo con unas recetas que podemos, o con una receta que podemos incluir en la cena del 24 de diciembre. Vamos a trabajar con una costillita de cordero y eso viene a la miel, que era el producto que le estaba diciendo el señor gastrónomo. Muy fácil de trabajar. Le voy a decir los ingredientes. Vamos a utilizar, ya como ven aquí, son cuatro costillitas, pero la voy a utilizar, vamos a decir las cuatro juntas. Si en la familia son más, pueden utilizar un poquito más. En nuestras redes sociales también ustedes podrán ver los ingredientes que estamos utilizando para hacer la receta que estamos haciendo en este momento, que son para dos personas. Voy a utilizar zanahoria, cebolla blanca, tomate, romero, vino blanco, el mismo vino que ahorita Alberto le va a comentar o le va a decir o le va a maridar con este plato. Vamos a utilizar también vinagre, aceite de oliva, agua y para decorar o para maridar no, mi gente, para guarnición, para la guarnición voy a utilizar unas papitas cortada bien pequeña y también unos platanitos que me encontré por este lado mediterráneo para la guarnición de esta preparación. Lo primero que vamos a hacer aquí, ya yo tengo las papas, mi gente, hirviendo. Hicimos ese corte de tipo torné con dos zanahorias. La puse a hervir y le di un poquito de color. Perdóname, señores, con cúrcuma. Entonces, mire, ¿qué vamos a hacer? Con la chef del Mandil. ¿Qué vamos a hacer? Escúchame, señora, usted, perdóname, usted habló de un vino blanco que va a presentar también Albertini, pero aquí veo un vino tinto. ¿Se equivocó usted o el vino se puso más oscuro? No, el vino no se puso más oscuro, señor gastrónomo. El único que está aquí un poquito oscuro, usted, y que está en peligro es usted. Entonces, porque también tengo el cuchillo en la mano. Sí. Mi gente, lo que vamos a utilizar es... Así es, María, ok, María, ok, no encontramos un puerro por ahí. Cancela, te dije, no me sirve, te dije, está molestando en la cocina, tú no la ves. No, es está una... ayudando, señor gastrónomo, aquí no hay molesta. Yo te un puerro. Es un puerro, es un puerro, exactamente. Es un puerro que deme va... Deme el puerro, deme el puerro. Que ponemos va también aquí en esta preparación. Entonces, le estaba diciendo, señor gastrónomo, que la receta va con el vino tinto y... Entendimos que carne, claro está que ya el pescado tú lo puedes maridar con un vino blanco, con un vino tinto, perdón, como la carne roja lo puede maridar con un vino blanco, pero en mi receta que lleva el vino tinto. ¿Ello qué dije?
que Alberto iba a maridar es que con usted vienes a pelear con... ¿O quiere que le haga ver lo que dijo usted? Usted dijo, aquí tenemos un vino blanco que vamos a utilizar en la carne. Por eso yo no, estoy aquí. No, mi gente, perdón. Oh, perdón. Es que todavía tengo que despertarme, mi gente, que tengo que despertarme. No, sí. Vamos a utilizar el vino tinto para esta preparación. Entonces, mire, aquí lo que hice con el costillar, la primera cosa que vamos a hacer es quitarle la parte, la carne, en exceso que tiene la costilla pegada, exactamente, de los huesos, pero no la vamos a botar, la vamos a reservar. En esa olla que yo voy a hacer, voy a comenzar a hacer la salsa, porque requiere un poquito, el tiempo más que requiere esta receta, es esta salsa, el sofrito, con esta salsa que vamos a preparar o que vamos a montar este plato. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la parte de la costilla, o esa parte que retiramos, vamos a ponerla con un poquito de aceite a sofreír. ¿Y qué le vamos a agregar, señor gastrónomo? Así es, vamos a cortar la cebolla en dadito y vamos a incorporarlo junto a la zanahoria, los tomates y después regresamos acá. Bien, yo paso otra vez. Ya tengo la sostituta. Yo soy la gastrónoma, pero yo tengo las preguntas, no las respuestas. Si ustedes se recuerdan, que es que sigue el programa, cuando empezó era tan educada, no molestaba mucho. Miren ahora lo que está pasando. Está bien, dígame. La miel y la diabetes. La miel y la diabetes va muy de acuerdo porque la diabetes no quiere azúcar, pero la miel... dulcifica mucho más que el azúcar blanca o el azúcar crema, dulcifica mucho más, entonces sirve una menor cantidad y eso hace de manera que te puedas sentir mejor. También la miel tiene, es antibactérica, antidolorí, la miel tiene un montón de cosas buenas y entonces sirve también para el corazón, sirve para todos. Si ustedes empiezan a utilizar la miel, y no el azúcar, van a ganar en salud muchísimo, sin ningún problema. ¿Contenta un de cucharito eso? De miel nel leche, una cucharita de miel en leche caliente. Sí. Es muy bonito por... Si no está hirviendo, ¿sabe por qué? Sí, para la garganta. Sí, pero si la leche no está hirviendo, porque la miel... superando los 50 grados Celsius, se va a dañar, no en el sentido que hace daño, pero se transforma, sin quererlo, se transforma en un dulcificante cualquiera, como el azúcar, y entonces va a perder muchas de la propiedad que tiene. ¿Es claro? Uh-huh. Sí, se puede irse usted. Gracias. Así es, mi gente, muchísimas gracias. Mira, regresamos aquí en la cocina. Vamos a seguir cortando los vegetales que vamos a agregar a la carne, o sea, la carne que quedó de la limpieza cuando limpiamos la costillita. Puse ya la zanahoria, la cebolla. Utilizo este puerro que también vamos a agregarlo, a cortarlo. No necesito una forma específica para cortar. Usted corta y pone, porque tanto no es que vamos a servir, es para hacer la salsa. Vamos a dejarlo ahí, que se vaya marinando todo bien, cogiendo ese saborcito de la carne con los vegetales por un par de minutos. ¿Y después qué vamos a hacer? Le hacemos ver. ¿Tú sabías si Bárbara preparó una cápsula acerca de la receta de hoy? Hola, mi gente. Ustedes saben por qué en los cartón animados donde los niños tienen que mirar la televisión ponen mucha zanahoria. Bugs Bunny y Bing ahora, que es el más reciente. ¿Por qué? Porque la zanahoria es una verdura que tiene un tubero, que tiene muchas propiedades. Eso tiene vitamina A, B, C y E. Y además es lleno de fibras y es un elemento que contiene muchísimo beta-carotene. ¿Qué es el beta-carotene? Es quella composición que nos ayuda contra el cáncer de la piel,
que nos ayuda con quien tiene problemas de piel muy importantes. Y también para las personas que son muy claras y entonces no producen bastante melanina para que el sol no le procure daño a su piel. Pues es un elemento fundamental. Además, ayuda muchísimo el tracto intestinal porque contiene muchísimas fibras, ayuda a que su intestino funcione perfectamente. Entonces la zanahoria se come cruda, se come en jugo, se come cocinada. Hay que comer la zanahoria. Y vamos a ver ahora cómo María va a hacer su zanahoria en su cocina. Nos vemos pronto, mis amigos. Y comen zanahoria. Gracias, Bárbara. La idea era, aquí tenemos puerro. Es difícil encontrar cebollín en Italia. En mente que nosotros en República Dominicana tenemos cebollín. Así dime, es, María. Así es, muchísimas gracias. Mira, tenemos aquí la costilla ya limpiadita, ven, con la parte, eso se ve más lindo, es para el montaje. Vamos a llevar a esta sartén, y ¿qué voy a hacer? Voy a sellar. Vamos a sellar por toda la parte, y cuando esté bien sellada, vamos a cubrir con papel aluminio la parte del hueso. Porque ¿qué voy a hacer? Voy a llevar esto al horno a 180 Celsius, que viene siendo 360, 365 en Fahrenheit, por unos 20 minutos, ¿ok? ¿Podemos suspender un momento y dar una trivia? Sí lo puedo hacer. Bien, la trivia, la primera de hoy es la curcubita Pepo. Federica, ¿usted escuchó? La trivia hablará de la curcubita Pepo, que es una berenjena, uno zucchini o uno ñame, uno de los tres. Ya lo digo después. ¿Quieres tú saber cocinar? La curcubita, señores. Yo tengo escrito aquí la curcubita. Yo tampoco lo sabía. La curcubita Pepo è la palabra oficial de los zucchini. Los zucchini, ni lo ñame ni la berenjena, pero los zucchini sí, la curcubita. Usted va a un mercado y está ahí la gente que está vendiendo y dice: deme 4 libras de curcubita Pepo, a ver cómo lo tratan. María. Así es, mi gente. Mira, ya tenemos la carne sellada, la costillita. Como dijimos, vamos a cubrir la parte de los huesitos con papel aluminio porque vamos a llevar a el horno. Entonces aquí tengo mi sofrito. ¿Qué vamos a hacer? Le puse también el tomate. Vamos a desglasarlo con el vino. Vamos a ponerle el romero con una pizca de pimienta y sal. Me parece que y está... después vamos a dejarlo hervir. ¿Por cuánto tiempo? Vamos a darle unos 20 minutos. ¿Okay? 20 minutos hirviendo con agua. No, con el vino. Con el vino. Siempre hirviendo, claramente. Exactamente. Entonces, mientras eso está hirviendo, yo voy a poner en este bol las costillitas y vamos a llevar al horno. Perfecto. Ahí tengo Albertini y Henry. Un amigo paga el vino. Brindo porque nosotros hablamos de un vino tinto hoy. Por favor, señores, si ustedes están ahí. ¡Saludos! Otra vez disfrutando del el elixir de la vida. Elixir de la vida. El vino. O como dicen, el néctar de los dioses. De los dioses. ¿Qué sería de la humanidad si no hubiera vino? Ay, no. No me ponga a pensar cosas así. Otra vez aquí estamos en su programa. Saludos allá, a ese grupo divertido que siempre hace, ambienta, anima y hace que los dominicanos estemos más contentos con este programa. Casa Borghetti, Casa Kelly, no, eso es muy otro tema. Diversión, nunca se han aburrido. Diversión total. Así estamos aquí divirtiéndonos, Alberto. No, claro, nosotros con el vino estamos bien. Bien,
háblanos del tema de Pulciano d'Abruzzo. ¿Qué más te quiero decir? Oye, esta Montepulciano d'Abruzzo, Gianni Masciorelli. Ah. Ya el nombre dice todo. Entonces, Henry, un vino del centro de Italia, de la región Abruzzo, como dice el nombre, cepa Montepulciano. Sí. Una bodega que está, no, en mi corazón, más. Más que yo la vendo desde el 2007, la importo desde el 2007, es una de mis bodegas históricas, una de mis bodegas más conocidas, es una de mis bodegas más buenas. Este Montepulciano es absolutamente uno de los mejores Montepulciano de Abruzzo. Yo lo que te puedo decir es que gana mucho color. Claro, la uva Montepulciano, bueno. Tú sabes que antes de desarrollar su vino autóctono de calidad, la uva francesa la usaban para colorear allá. ¿Cómo hace? La llevaban de manera autónoma. Mira qué color tiene. No, claro, este color te invita, tú no puedes leer detrás de la copa. Exacto. Hay algo de ribete, pero... Ribete, morado, sí, bueno, un 2018 de 13 grados de medio. El corazón, Alberto. El corazón es impenetrable. Muy buena impresión aromática. Siempre, ¿verdad? Los frutos rojos, lo que la gente quiere, fruta, cereza. Muy deseable. Claro, algo de... terciario, sí. Cuero, exacto. Café, bueno, algo. Pero de manera equilibrada, sí, no molesta, sino que tú te lo disfrutas y se siente muy bien a nivel olfativo y a nivel del paladar. Yo entiendo que estamos de nuevo presente a un vino de calidad, un vino de buen nivel. Cereza, cacao. Ay, qué maravilla. Qué maravilla. ¿Qué te parece? Con esta costilla de hoy. Ay, no, ya. Esto es uno de los mejores vinos de carne de Italia, sin ninguna duda. Es una versión joven, tiene un paso en barrique muy corto, Pero se siente, se percibe a nivel aromático, sobre todo los terciarios, como tú has dicho. Pero ya, como siempre se ha dicho, desde la versión joven, tú te puedes imaginar qué pueden hacer. A nivel superior. Bueno, eso es cuando las bodegas hacen buen trabajo. Bien, claro. ¿Cuánto me cuesta? ¿Dónde lo consigo? Entonces, aquí estamos hablando de un vino de $1,000. Oye, no. Es terrible. $1,000. El trabajo que hay detrás de esta bodega, pasa por Barrica, Montepulciano d'Abruzzo, buena presión aromática, buen Italia, sabor. Punto Italia, listo. Ahí tienen mi gente, la gente que nos sigue, nos ven y nos escuchan. Para la Navidad. Mucho. Navidad. Además de espumante, cerremos con un buen tinto. Federica, pero frente a la cámara, no, por favor, vaya en su habitación a maquillarse. Gracias, Alberto, y gracias, Henry. No, es que no es muy normal, aclarámoslo, no es muy normal, ¿verdad, María? No, Federica no. No es muy normal. Es buena en algunas cosas, pero en muchas. Pero muchas otras. ¿Quiere que haga la pregunta a Henry ahora, María? ¿Puedo hacerla? Sí, lo que según va cocinando eso y va vaya eliminando la parte del vino, pueden ir agregándole, vamos a decir, 2 cucharitas de agua a la vez. Porque lo que vamos a buscar con esta salsa es una reducción. Entonces, mira que ya yo tengo las papas. Ven ese color hermoso que tiene. Fue que la pusimos a hervir con un poquito de cúrcuma. Entonces, ¡ay, qué rica estás! ¡Patatas! En esta otra sartén, miren aquí, yo conseguí unos platanitos que vamos a hacer. Son unos frititos, como si fueran unos chips de platanitos, que para la decoración la receta es muy fácil. Nuestra costillita está en el horno. Yo sigo trabajando con esta salsa y con la guarnición para servir este plato. Usted no me preguntó a mí por qué yo tengo papillón gris y negro. Y pero porque... usted lo acaba de decir, usted lo dijo al inicio del programa, señor no gastrónomo. Lo dije. Usted lo pensó. La combinación del rojo con el blanco, el negro, el crema. Usted parece un payaso.
Va bien. Entonces, Henry. No, usted no contestó el porqué de todos esos la colores. La tiene conmigo. No, no, no es verdad. Es que se levantó pensando que. Muy feliz, mi gente. Pero no yo importa. Me levanté muy feliz. Cantando. Tú no eres la misma. El problema es que cuando tú te levantas cantando feliz y dices, qué lindo sol, y viene uno y te lo arruina. ¿Qué usted le tira? Si tiene un cuchillo, se lo tira. Lo mínimo que puede ser, señores. No, Henry, no, Henry, no, 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 no a esos. Dime, extremos. dame y habla de los consejos para Navidad, el fin de año, de los vinos espumosos. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que comprar o qué tenemos que beber? Dime. Con este cuerpo. Sí, no. Ameritan de algún tipo de acompañamiento y es más es necesario que la persona sea más entendedor del producto. Exactamente, exactamente. ¿Ves aquí? No hay no, nada de preocuparse, no. Nada muy pesado. Sacó la botella, se abre, se bebe y con mucha alegría. Claro. Danos el dato de la novedad de Rosé Prosecco. Sí. Entonces, como ustedes se recordarán, hace un año lo presentamos. Sí, sí, claro. Esta es una nueva DOC de Italia, del mundo del Prosecco. Sí. Antes no existía el Prosecco Rosé. Exacto. En noviembre del año pasado lanzaron, con efectividad del 1 de enero, pero a nosotros llegaron algunos botellas. Claro, como siempre. Como aquí estamos haciendo primicias. Que sea. Con esta primicia del Prosecco Rosado, que sí, son sí. Uva clara, sí. Con un poquito, a veces le pone un pino numaro, un sí, pino sí. Gris, sí, sí. Para darle un poco de color. Un poco de color. Sí, sí. No, muy interesante, Alberto, muy frutal en boca. No es por nada que el Prosecco ha ocupado el espacio que tiene a nivel de Estados Unidos en consumo y Europa. Otra cosa, como hemos dicho, es decir, tú tener champán a veces se complica, pero Prosecco, aparte de ser un producto asequible, el triple, el doble de lo que se produce de champán, lo sí, que se produce en el Prosecco hoy día. ¿Dónde lo consigo? Eso quería decir. Y todo esto a 900 pesos en Punto Italia, Nico Contreras, no, señor, para la fiesta. De sobre todo para esta época, sería una muy buena elección. ¡Salud! Gracias, Luis. Maravillosa la explicación. Lo importante es tener el dinero para poder comprar todo. Lo que uno piensa que lo espumoso son maravillosos. A mí me gusta el Prosecco y no puedo hacer nada. Así a es, María. Muchísimas gracias. Y todos estos lo podemos conseguir, esos vinos también, esos espumosos lo podemos conseguir en Punta Italia. Mira, aquí seguimos con esta salsa. Vamos a agregarle 2 cucharitas de vinagre, que es lo que dice la receta. Y vamos a dejar que siga mezclándose esos sabores, ¿ok? Gracias. Gastrónomo, usted recuerda que yo tengo una niña, una hija. ¿Da qué edad se puede dar la miel al bebé? Yo diría que particularmente a su hija no tiene que darle la miel porque es muy dulce naturalmente ella, maravillosa. Como mí. Pero yo diría que después de un año y medio, se puede dar la miel sin ningún problema. L'unico problema que tenían muchas personas que no le daban la miel a un niño era el botulismo, en el sentido que podía ser contaminado por algo, porque la miel se hace en una finca. ¿Botulismo o bulismo? No, botulismo, ¿qué bulismo? Ah, okay. Se hace en una finca, en la finca están pollos, gallinas, gallos, o están muchos animales que puede ser que transmiten, pero no en la miel. La abeja es extremadamente premurosa en eso y la miel es imposible. Recuerden que la miel se puede conservar todo el tiempo que quiera y eso es importante. María. No se pudre. No se pudre. Pero encontraron en la tumba de Tutankamón, que es una tumba, una de las más antiguas, del 2500 antes de Cristo, encontraron vasija con dentro miel, que era todavía buena. Estamos hablando de 5000 años y la miel estaba buena y no estaba tapada, que uno dice, estaba bajo de vacío. En ese momento, en ese tiempo, los vacíos no existían. Entonces, hace bien, la miel hace bien en todo su sentido. Ahora, si usted encuentra una miel pura, maravilloso. Claramente, la miel
tiene problemas, como todos, ya que es un producto maravilloso, mucha gente aprendió a ponerle adentro de todo. Resto de una cosa, de azúcar, de agua, de todo. Miel. Así es, puede durar. Toma miel de abeja. Si le duele la cabeza. Toma miel de abeja. Yo le digo a mi pareja. Que coma miel de abeja. Y también a mi vecina. Que coma miel de abeja. Mi gente, ya vieron el tiempo, el mismo tiempo que dura el señor gastrónomo, el tiempo que puede durar. Esa es la mala suerte mía, porque él es como una miel. Y vas a durar el mismo tiempo que dura la miel. O sea, está diciendo que yo soy como una miel buena, dulce, maravillosa, que dura todo el tiempo. Que por mala suerte va a durar todo ese tiempo por ser una miel. Me ama. Mire, mi gente, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a agregar ahora dos cucharitas de gastrónomo. De esa dulzura. ¿De qué gastrónomo? De la miel dulce. Toma miel de abeja. Si le duele la cabeza. Toma miel de abeja. Yo le digo a mi pareja. A mezclar bien a esta preparación y vamos a dejar que siga hirviendo ahí a fuego lento, señor gastrónomo. Bien, entonces hacemos una cosa. Preguntamos al público que está en la casa si la naranja es una fruta cítrica comestible originaria de dónde. La naranja, ¿de dónde? ¿De Perú, de España o de China? Es uno de los tres, pero yo lo digo después. Le pregunté de dónde viene la naranja, si viene de Perú, de España o de China. Y naturalmente Federica me dijo que venía de China, ella lo sabía. Entonces, sí, viene, es originaria de... Es enviado por la chef del mandil. Es enviado una por abeja, la chef sí. del mandil. La chef abeja, del mandil sí. me dio un picazón de abeja. En el cuello. Me se está inflando la... Pero viene de China. Entonces, lo saben, la encontraron hace muchísimos años. Estamos hablando de 8 o 9 mil años antes de Cristo y de ahí se movió mucho. Recuerde que solo en el 700 antes de Cristo, duró muchísimo, en el 700 antes de Cristo, la naranja, o la China, como la llamamos en República Dominicana, se domesticó. Antes era agria, era solo agria, era tremenda. Después la domesticaron los mismos chinos y salió un producto maravilloso. Así es, menos mal que se pudo domesticar. Esperemos que un día también el señor gastrónomo se pueda domesticar y sea un poquito más dulce. Como las abejas, sí, vamos a picar como las abejas. ¡Mi gente! Yo sigo aquí, señor gastrónomo. Ya la receta está casi lista y yo tengo solamente que esperar Quiero hablar directamente con la doctora Carmen Ramírez para preguntarle, ya que la chef del mandil sigue hablando de mí, para preguntarle si usted piensa que un muchacho tan dulce como yo puede ser la que hace sufrir la chef del mandil. Imposible, imposible. ¿Cómo usted me va a poner, cómo me relaciona la soledad con la depresión? La depresión es tremenda y la soledad peor. ¿Cómo se van a poner juntos, doctor? Buenos días, chef del mandil. Buenos días, Máximo, desde allí de Dominicana. Un abrazote como siempre. Yo soy Carmen Ramírez. Qué bueno que me presentan y que me dan la oportunidad de apoyar a mucha gente que está allí detrás del televisor y que lo más que necesitamos en esta época es información. Bueno, la depresión, como preguntas, está íntimamente relacionado con la soledad en varias formas de verlo. Por ejemplo, la primera, la persona deprimida usualmente me dice en mi consultorio que se siente sola. Y sentirse sola no es lo mismo que estar sola. Sentirse sola es sentir que tengo un problema y que nadie lo entiende. Es sentir que los demás no son empáticos, no pueden ponerse en mis zapatos. Sentirse solo es sentir que no tengo a quién decirle
cómo me siento, cuáles son mis planes. Eso es sentirse solo. Otra cosa es que la depresión, como es una enfermedad donde el estado de ánimo está pequeño, está recogido, está disminuido, entonces la persona no tiene la iniciativa de compartir, de invitar, de sonreír, de participar. Y evidentemente cuando las personas están deprimidas se nota una tendencia a no participar en actividades. Si está en la casa, por ejemplo, a quererse quedarse recluido en lo que es su habitación o en un lugar íntimo para él solo. Es usual también ver personas que dicen que están deprimidas y que su trabajo, su rol, los invita a estar siempre en contacto con personas, y hay que tener mucho ojo con esto porque es probable que se nos pase por desapercibido y que nos demos cuenta de que nuestro familiar, amigo o ser querido está deprimido ya cuando haya muy poca cosa que hacer. Gracias, doctora, maravilloso. Aquí tenemos la chef que volvió otra vez y tenemos la loca que está haciendo un trabajo al pote de la miel, que no sé qué está haciendo. ¿Qué bueno, está haciendo? Es va bien, está bien, le gusta, échalo ahí. Da, es normal. ¿Qué es la cristalización del miel? ¿Qué ha hecho? ¿Qué dice usted? ¿Qué es la cristalización del miel? ¿Qué es la cristalización del miel? Es una cosa muy natural. Note bien, mucha gente dice que cuando la miel cristaliza, en el fondo, normalmente cristaliza, dice que no es buena, que ese azúcar que le pusieron adentro, mentira. Cuando la miel cristaliza, que es una cosa que en República Dominicana no se encuentra siempre. Muy poca veces. Muy poca veces, es verdad. Pero se encuentra. Pero se encuentra, sí, también ahí se, en este periodo puede ser. Es una cosa natural, la cristalización son los azúcares que se van a poner un poquito más duro abajo y no le pasa absolutamente nada a todas las propiedades bonitas que tiene la miel. Ahora, ¿la quiere completamente fluida? El pote normal lo pone en baño María despacio y se va a reponer normalmente. Es solo el frío que hace de manera que la miel cristalice. Esto lo sabíamos y ahora lo sabemos. María, ¿qué estás haciendo? No, yo sigo aquí en la cocina, señores. La receta es muy sencilla. La receta usted solamente tiene que poner todo y dejar que los fuegos hagan su trabajo. Entonces, yo sigo aquí con estos tostones, este frito de plátano. Y dentro de poco voy a retirar del horno las costillitas. Bien. ¿Sabían ustedes que una abeja normal vive de 3 a 4 años? De 3 a 4 años. Toda su vida se concluye haciendo la miel. Y una colmena con un número normal, tipo 10.000 abejas, puede producir 100 libras al mes de miel. Ahora, las abejas consuman 25. Lo excedente se puede sacar sin ningún problema. Claro que si lo saca todo, le va a crear problema. Entonces, los apicultores saben perfectamente que no pueden sacar de la colmena toda la miel. Tienen que sacar solo una parte. Y sabían también cómo van a tocar la miel, cómo van a dañar la miel. Poniéndole azúcar, poniéndole líquido. Cuando usted encuentra una miel que también en la nevera nunca va a solidificarse, nunca va a ponerse con azúcar, es porque tiene algo de líquido adentro que no es miel. La miel tiene que ser pura al 100%. Eso es importantísimo. Yo diría ahora que le voy a hacer una pregunta. La pregunta es, ¿el ajo? Pero no sé si voy a hacerle la pregunta o si voy a ponerle una musiquita de Navidad. El ajo, el aceite de papá. Cancela, maestra. Ahí se le pusieron ajo. El ajo. Es una verdura que contiene proteínas. Tiene proteínas. ¿Cuánta proteína tiene el ajo por 100 gramos? 4.30 gramos, 10 gramos o 6.20. Para ti, Federica, que tú me dices, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto 6. tiene? No me lo diga. Yo lo digo después.
estamos, pues ya cambié el aire con el gastrónomo. Es que él se estaba jartando aquí atrás. Señores, que esta receta es deliciosa, sabrosa. Sí, antes que él le dé la respuesta, ¿qué le parece si yo voy a retirar del FIRA? Ya sí, yo tengo los guantes. Yo podría dar la respuesta si la loca se... Señorita Federica, ¿puede moverse, por favor? No, yo tengo María, un secreto. No es posible. Entra la publicidad. El gastrónomo se mueve. Muévase. El plátano con miel. El ajo es una verdura que contiene proteínas y nosotros queremos saber cuántas. 100 gramos de ajo contienen 4.30 gramos de proteína. No contienen ni 10 ni 6.20, pero 4.30 gramos. Son muy importantes. Es un 4, no, yo... casi un 5% de proteína. ¿De qué están hablando? ¿De qué? Nada, señor gastrónomo. Son secretos de mujeres. Ajá. Usted como hombre y viejo lo tiene que saber. Usted se está poniendo al mismo nivel de la loca ahí. Miren, ya yo retiré del horno. Vieron que la partecita de los huesos de la costilla se cocinaron. La parte de carne que quedaron fue muy poco. Vamos a retirar el papel aluminio. Y chivo de la loma, quien ha visto un chivo haciendo maroma. Así generalmente, esto, si en la cena del 24 tenemos otras preparaciones ahí, podemos hacerlo para dos. Pero yo en el montaje voy a montar para uno. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger la salsita que hicimos de miel, vamos a ponerlo en este colador, y con este colador... vamos a hacer esto en el plato abajo. ¡Qué lindo! Vamos a poner... ¡Qué lindo! Es como la reducción. Exactamente, la reducción en forma de nieve, así, tíralo, así como sea. Apriete bien para que salgan los jugos. Y por encima vamos a poner la costilla de esta forma. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir decorando. Vamos a ponerle los vegetales. Miren qué lindo. De esta forma. ¡Qué linda! La papas que yo hice, la hice en forma de tourné. Todos sabemos que es una papa y llevarla a una reducción, que como vemos acá, este tamaño. Botar mucha de la papa. Exactamente, pero no se bota, señor gastrónomo. Esto, usted coge una papa grande, decimos esta papa, como podemos ver aquí, y la vamos a llevar a este tamaño. Pero esa parte con todo y cáscara que retiramos, no la vamos a botar. Porque mire, usted puede echarle un poquito de sal, un poquito de aceite y llevarlo al horno y le vienen como unos chips de papa que ya él se hartó todo y dice, no, lo vamos a botar. No, mi gente, podemos, y mientras estamos cocinando, podemos ir disfrutando. Cuando dice él se hartó, como aperitivo. Cuando dice él se hartó, está hablando de mí. Entonces, vamos a ponerle para darle ya terminar, señor. Lo sé. Por mala suerte, me están picando la abeja. Si queremos, también, para darle el mismo sabor por arribita de la costillita, vamos a ponerle también una parte de esta reducción que hicimos con la miel, que es normalmente, lo que cuando usted se siente hoy bien conmigo, me da a probar el producto que hizo. Sí. Hoy no, ¿eh? ¿Por qué no? Porque yo me siento bien con usted, señor gastrónomo. No, claro, no me hable. Sí, ¿qué claro hace foto sí usted? Esto es un producto de la chef del Mandil. Es muy usted lindo. Ay, muy lindo, señor. Entonces, ¿qué vamos a hacerle? Miren, mi gente, pero espérese, que aquí falta los dominicanos. Miren, ay, mamá. El tostoncito que tenemos ahí, vamos a ponerlo. Bien, no me diga entonces, que no se ve divino, señor gastrónomo. Déjeme hablar una cosa importante, porque es una de las noticias más importantes de hoy. Uh-huh. Una abeja puede producir en toda su vida, en los 3 o 4 años, algo como 8 o 9 libras de miel. Porque para cada libra de miel tiene que volar por casi 50,000 millas. 50,000 millas son el recorrido que hace un carro en un largo tiempo. Todo eso lo hace para llevar a su colmena, para llevar la miel. Entonces, dese cuenta de cuánto trabajo tiene que hacer una abeja para darle ese poquito de miel que tiene ahí adentro. Y entonces... Y yo le doy un pequeño un poquito. Esto está rico. ¿Sabes qué? Mientras
La colmena lleva la abeja. Es maravillosa la miel con la carne. Ya lo había dicho. Así es, mi gente, miren, anímese a preparar esas recetas y entrar en nuestras redes sociales y usted podrá ver todas estas recetas que trabaja la chef del Mandil. Pero no nos mantenemos a las 11 de la mañana sazonando su cocina, pero sí los domingos a la 1 de la tarde. Desde cuando toda la familia está ahí. Cuando está comiendo y dice, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que hizo esta loca de la chef del Mandil. No, vamos a ir. Regresamos a la 1 de la tarde de cada domingo. Felicitamos el público que soportó tanto tiempo a nosotros diciendo, y que seguirá soportando, pero con mucha menos fuerza, porque solo los domingos. Ah, solo los domingos. La espera. No hay algo mejor. Estaba comiendo un chin de plátano. No hay algo mejor que la espera. Y la espera es que no nos vas a ver todos los días, pero vas a tener la espera de vernos la entrega que le vamos a hacer. Feliz cada Navidad, domingo, señores. Feliz Navidad a todo el mundo. Y dejámoslo con una canción de Navidad. Una canción de Navidad, pero con la alegría dominicana de un merengue estupendo. Chao. Como la mejor Navidad. Sí. Después de estar sola, el año entero nada nuevo, tan solo quiero sentir amor de nuevo, eso es todo. Algo especial yo siento que pasará en esta Navidad. Yo sé que en enero voy a decir que por alguien muero. Lo que siento es el destino y tengo derecho, es mi tiempo. Solo le pido a Dios la oportunidad de volver a amar en esta Navidad. Me quiero enamorar de un corazón sincero, al que yo pueda amar, que le guste el buen vino y que le guste bailar. Yo lo voy a encontrar en esta Navidad. En esta Navidad me quiero enamorar de alguien que me comprenda y me sepa valorar. Por fin llegó el momento, después de tanto andar, yo lo voy a encontrar en esta Navidad. Navidad solo. Saber que un día me hará feliz su amor y le entregaré por completo mi corazón. Algo especial yo siento que pasará en esta Navidad. Yo sé que en enero voy a decir que por alguien muero, lo presiento. Es el destino y tengo derecho, es mi tiempo. Solo le pido a Dios la oportunidad de volver a amar en esta Navidad. Soy tan romántico.